¿Esa cama está ocupada? Esta cama está ocupada, te dije. Sí. Yo no sirvo para esto. ¿Y por qué quieres renunciar? ¿Ah? ¿Querés ir a contarle a Isabel todo lo que hicimos? No. Por supuesto que no, Juan Pablo. Solo que ya no puedo más. No puedo más. Tranquilo. Ahí, mírame. Tranquilo. ¿Ah? Encuentra ese niño y hacemos un trato. ¿Qué trato? Tú me traes a ese niño, me traes a Manolito y yo te dejo renunciar. ¿No te fuiste a entregar? No. Muchas cosas. De partida, hablé con Juan Pablo. No, ¿sabes qué? No quiero saber qué pasó, Martín. No quiero escuchar tus mentiras. No, pero Dominga, escúchame. Voy a escuchar. No te quiero escuchar más, Martín. Yo hace mucho tiempo que tendría que haber terminado contigo. ¿Qué? Me aburriste. Yo no estoy dispuesta a estar con un weón como tú. Pero, ábreme la puerta, mi amor. Tú sabes que no es mi culpa. ¿Cómo va a ser mi culpa? Son las circunstancias. No es mi culpa. No es tu culpa. No. ¿Y de quién es la culpa, Martín? ¿Es mía la culpa? ¿No? ¿Yo he hecho algo para merecer estar con un weón como tú? Pero, mi amor, ¿qué tiene de malo estar con una persona...? Yo sé lo que hiciste. Sé lo de la María Jesús. Yo sé que la dejaste embarazada. Amor, necesito decirte algo. Ya. Pero dame un momento. No puedo. Es urgente. Por favor, Juan Pablo. Sí. ¿Qué pasa? Escúchame. ¿Qué? Necesito que ayudes a mi hermana. ¿Perdón? Eso mismo. Por favor. Por favor, haz algo para que saquen a la Isabel de la cárcel. ¿Qué? ¿De dónde sacaste semejante estupidez, Dominga? Ella misma me lo contó. Pero si esa mina es una mentirosa, ¿cuántas veces te lo he dicho? No, Martín, no es mentirosa. Tú eres mentiroso. Eres mentiroso y eres una mala persona. Oh. ¿Hace cuánto tiempo lo sabes? Hace mucho tiempo. ¿Y qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Qué crees tú? No, mi amor. No, nosotros no podemos terminar. Tú no me podés patear por esto, Dominga. Es que lo más increíble es que ni siquiera te estoy pateando por esto. Te estoy pateando por cobarde. Eres cobarde, Martín. Eres incapaz de hacer nada por ti ni por mí. Eres cobarde. Pero, mi amor... Pero, mi amor, si yo sin ti me muero, Dominga. Esa chiva no te la crees ni tú, Martín. Por favor, ándate, no quiero volver a verte. Ok. Tienes razón. Tú no te mereces estar con alguien como yo. Soy cobarde, soy mala persona y no me vas a volver a ver nunca más. Qué bueno. Perdóname.
Mira, yo creo que tú tienes que tratar de no meterte en este asunto. No, de verdad, no, sí. Tú yo sabes sé que es difícil, no, pero esto es un asunto entre ella y yo. Es mi hermana. Es mi hermana, es la mamá de la Jacinta. Yo entiendo que tú tienes todo el derecho del mundo a estar con ella, con tu hija. Yo te he ayudado con eso y lo voy a seguir haciendo, te lo prometo. Pero si la mamá de la Jacinta está en la cárcel, la Jacinta lo va a pasar pésimo. Es demasiado terrible. Por favor. Por favor, Juan Pablo, por favor. Yo te entiendo, te entiendo. Ay, gracias. Sí, yo sabía. Sí. Sin embargo, tengo que pensar en lo mejor para Jacinta, lo mejor para mi hija. Y creo que lo mejor para ella es que su mamá aprenda. Y para eso Isabel tiene que pagar por lo que hizo. No. Sí. No, Juan Pablo, ¿qué estás diciendo? Eso, no, por favor. Sí. A ver, por linda, favor. Linda, yo sé que tú quieres mucho a tu hermana y yo eso lo respeto, ¿sí? Pero yo no puedo dejar que una mujer que me acuchilló y que después de muy poco tiempo ha dejado sola dos noches a mi hija, ¿sí? Yo no puedo dejar que ella se haga cargo. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo más consciente de mi parte. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Espera, espera, Ignacia. Ignacia. Ay, Ignacia, espera, 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 espera. Ignacia. Por favor. Sí, a ver, escucha. Esto va a pasar, ¿no? Pero yo necesito saber si tú estás a mi lado. No te entiendo, Juan Pablo, no entiendo. Yo necesito saber si tú estás dispuesta a criar a mi hija junto a mí. Por favor. Mira, te lo pido, por favor. Yo sin ti no puedo. Raúl, ¿qué pasó ahora? Hola. Vine a pedirte perdón por haberte ido a molestar a tu pega hoy día. Así que te traje estos chocolates. Gracias, pero no era necesario. ¿Perdonado entonces? Sí, perdonado. Pero de verdad que no estoy de ánimo para recibir visita. Ah, sí, sí, obvio, obvio. Sí, ya es tarde. Bueno, por eso te traje este regalito para endulzar tu noche. Gracias. Chao. Chao. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y vos? ¿No saludáis? Hola. A ver, a ver, a ver. Hola, están aquí. ¿Y esta mina qué le pasa? ¿No sabe hablar acaso? Uy, está bonito tu pelo. ¿Cuánto calzáis? Yo quiero tu polerón. ¿Cómo se llaman? ¿Y a vos qué te importa? Ya, partiste. Sácate la foto. Suéltame, suéltame. Uy, hey, lo digo en serio. Suéltame. Uy, ya está hablando en serio. ¿Sabes qué más cosas? Raúl, ¿qué te pasa? Perdona, perdóname. Ándate, por favor, ándate. ¡Ándate! Sí, sí, perdona, perdona, perdona. ¡Suéltate! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué estáis pidiendo ayuda? ¿Creí que estáis en el gol, weona? ¡Cállate, weona! ¿Qué estás haciendo, mierda? Aquí, sacándole la ropa a la cuica, ¿por qué? Déjela tranquila. ¡Estáis más loca si nosotros la vimos primero, po! ¿Te querés meter conmigo? ¿De verdad te querés meter conmigo, negra? Ya, déjenla. ¿Partieron? ¡Ya, rapidito, partieron!
Abróchase la botita. Gracias. ¿Usted no se acuerda de mí, Isabelita? Soy la Rosa. La Rosa Avendaño. Rosa. Laura, ven conmigo, ven a sentarte acá. ¿Quieres un whisky? Yo te voy a servir un whisky para que celebre. No hay nada que celebrar. Ah, sí, sí hay. Hay mucho por celebrar. ¿Sabes qué? Que estamos así de ser felices. ¿Lo dices por Isabel? Fuiste tú, ¿cierto? ¿Qué cosa? Tú le tendiste una trampa a Isabel para que la tomaran presa. Ay, ¿dónde te metiste? No, te busqué un montón de tiempo. Yo partí nomás. Dejé todo botado, la casa, la pega, todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me escapé para el norte, pues, haciendo la quita al Horacio. Pero bueno, igual me siguió, po. Y ahí empezó todo de nuevo, siguiéndome, acosándome, llorándome. Pero yo ahí firme, no volvía con él. Pero un día igual nomás se metió a la pieza que yo arrendaba. Y ahí empezó a pegarme de nuevo. Trató de violarme. Y yo, tratando de defenderme, po, y era él o yo. Lo maté. A ver, arrímese para acá, quiero algo. Quiero decirle una cuestión. Esta mujer a mí me salvó la vida. Si yo no la hubiera conocido, yo no estaría aquí. Estaría muerta. Ella atiende gratis a las mujeres como una. Las defiende, las ayuda, las trata como las personas que somos. Así que no quiero que nadie aquí la moleste. Si se meten con ella, se meten conmigo. ¿Entendido? Ya, eso nomás. Váyanse, circulen. No se preocupe, Isabelita. Yo la voy a proteger aquí, venga. Gracias. Gracias, Rosa, gracias. ¿De dónde sacaste eso? Anoche estabas raro. ¿Raro? No. No, estaba cansado. Sí, había trabajado todo el día. Es lo más normal. No, Juan Pablo. ¿Sí? No, acuérdate que yo te vi salir, entrar y salir de nuevo. Y tú acuérdate. Acuérdate una cosa muy importante. Acuérdate que yo te dije que tú no me habías visto. ¿Lo hiciste o no? Yo te dije que no. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me gustan las preguntas? ¿Dónde estabas, Juan Pablo? Escúchame esto. Escúchame, linda. Después de todo, si hay alguien que va a tener que agradecer todo lo que yo hago, eso vas a hacer tú. Para despedirme y decirte que fuiste lo mejor que tuve en toda mi vida. Lo mejor. Y al mismo tiempo decirte que sí sé que te hice mucho daño. Por lo mismo no vas a tener que lidiar conmigo nunca más. También
quiero pedir perdón. Perdóname, mi amor. Tú te mereces a alguien mejor. Mejor que yo. Pero te aseguro que nadie, nunca, te va a amar tanto como te amé yo. Te amo, Dominga. Oiga, mi pollito, ¿y usted no va a comer nada? No, nada. ¿Quieres que te haga un pan con mantequilla? No. A ver, ¿y por qué tanto no? ¿Qué te pasa? Hijo, te estoy hablando. Toñito. Hola. Hola. Toñito, ¿estamos listos? Sí, estamos listos, papá. Vamos, pues, hijo, vamos. Ya, vamos. No, mamá, yo solo quiero ir con el papá. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa, hijo? ¿Pasa algo? Nada, solo me quiero ir con mi papá, los otros dos solos. Ah. Bueno. Rosario, ¿te tinca que se vaya conmigo nomás? ¿Mm? Sí, bueno, váyanse los dos, pero después vamos a conversar nosotros dos, ¿ah? Venga a despedirse. Venga. No te preocupes, Rosario. Yo voy a hablar con él y después te cuento qué le pasa, ¿ya? Bueno. Chao. Contesta, Martín. Por favor, contesta. ¿Aló? ¿Martín? No, señorita, no soy Martín. Yo me encontré este teléfono tirado junto con una mochila. ¿Dónde lo encontró? Hijo, ¿por qué no quisiste venir usted con la mamá? No, pero no. Mira, tú tienes que ser más amoroso con ella. Ella se preocupa por ti. No creo. No, ¿cómo que no creo? Se preocupa por ti. Es que la onda media rara. ¿Qué dijiste? No. Toñito, yo soy tu papá, así que a mí me tienes que decir todo. Es que ayer vino tu amigo. ¿Quién, el Hernanda? Sí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Te hizo algo? No, pero le pillé dando un beso en la boca con mi mamá. Te voy a quedar porque quiero cuidarte, por eso. ¿Y dónde vas a dormir? ¿Dónde quieres que duerma? Con la abuela. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Por qué mi mamá no me ha llamado? Ah, no, sí, sí, yo hablé con ella ayer. Te mandó muchos besitos, muchos cariños, se me había olvidado decirte. Abuela, tengo flojera, no quiero ir al colegio. ¿O qué eres fresca? ¿Cómo que no ir al colegio? ¿La dejamos faltar al colegio, no? Un día. Ya. Un día, un día. Para que no te aproveches. Voy a ir a ver monito. Ya, vas a seguir. ¿Qué dijo mi hija? Nada, está preocupada por Jacinta. Está asustada. Es entendible, ¿no? Sí. No te cuento. Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia. Hola, ¿qué tal? ¿Pues sabes qué mierda estás haciendo aquí otra vez? Solo vengo a ver a mi hija. Lo que menos necesita mi nieta es verte. Ah, pero fíjate que eso no es lo que dice la justicia, ¿eh? Mira, con su permiso, acá está la resolución. ¿Quién lo quiere ver? Bueno. Ábrelo, por favor, con toda calma. Bueno, como podrás ver, el juez me ha otorgado el cuidado personal provisorio de Jacinta mientras su mamá está en la cárcel. ¿Estás seguro, Toñito? Sí, sí, yo los vi, pero ellos no me vieron a mí porque yo estaba atrás. Mira, campeón, esto no se lo vamos a contar a nadie, ¿ya? Va a ser nuestro secreto. Ya, pero por favor, no te enojes con la mamá, que no quiero que la vuelva a pegar. Hijo, eso nunca más va a pasar. ¿En serio? De verdad. Con la mamá nunca más vamos a pelear, ¿quieres? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Aunque la mamá haga cosas malas, como darse un beso con el tío Raúl. Ah, mira, Toñito, lo que pasa es que la mamá con el tío Raúl son muy amigos. Y a veces los amigos se hacen eso, se dan besos. Eso es todo.
¿En serio? Es que yo no quiero que tío Raúl sea mi papá. Toñito, yo soy tu único papá. Tú nunca vas a tener otro. Nadie nos va a separar nunca. Así que no te preocupes, ¿tú quieres? Ahora vamos, que mira, vaya a llegar atrasado. Vamos. Mira, mándate a cambiar inmediatamente esta casa si no quieres... A ver, quédate tranquilo, Germán, por favor, que la Jacinta está... Enfermo mental. La Jacinta no se va a ir a ninguna parte contigo y ahora te fuiste de esta casa o si no te rompo la cara, weón. Bien, bien. Yo no quiero violencia, ¿eh? No me divierte, ¿verdad? Pero que quede constancia que yo traté de hacer las cosas por la buena, ¿sí? Claramente ahora va a tener que ser carabinero quien venga a buscar a la niña. Si ustedes creen que eso es lo mejor, yo lo respeto. Hasta luego, fue un gusto verlo. ¡Wow! Está todo muy rico. Así le gusta a Juan Pablo. Ah. ¿Pasa algo? Estaba pensando en la noche en que tú supuestamente llamaste a Isabel porque Juan Pablo te estaba agrediendo. ¿Ya? Y me acordé de algo. ¿De qué? Justo esa noche Juan Pablo salió, volvió a entrar y después salió de nuevo. ¿No te parece raro? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Juan Pablo tiene razón. No, pues, no. O sea, que no le pueden dar a la Jacinta a ese psicópata, pues, ¿cómo? No, María Teresa, no se la están dando. Lo que pasa es que el juez de familia decidió que mientras Isabel esté privada de libertad, la niña esté con su padre, eso es todo. Ahora, dadas las circunstancias, yo sé que esto puede parecer una injusticia, pero en términos legales es lo más lógico. Pero, Carlos, ¿qué estás diciendo? Hombre, yo necesito que tú hagas todo lo contrario, que lo evites. Tranquilo, Germán, sí, lo voy a hacer. Pero eso va a tomar tiempo. Mira, yo como abogado les digo que si nos resistimos a una resolución judicial, es peor. Va a intervenir la policía y eso no es bueno para la niña. ¿Está hablando exactamente igual que Juan Pablo usted? No, no. Estoy hablando como un abogado. Un abogado que está preocupado por Jacinta. Y creo que en eso deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Cómo que salió de nuevo? A ver, de repente te confundiste, Laura. Esa noche Juan Pablo se tuvo que ir a la clínica. Y después de lo que pasó, yo lo llamé por teléfono y volvió al departamento. Sí, pero antes de eso ya había vuelto, salió de nuevo. ¿Estás segura? ¿Y a dónde fue? No sé. No entiendo. Juan Pablo es así. A veces sale de noche y llega raro, transpirado, con manchas, sucio. ¿Qué me estás diciendo estas cosas, Laura? Porque Juan Pablo es un hombre lleno de secretos, Ignacia. Y si vas a vivir con nosotros, es mejor que lo sepas. Hay cosas que tú no conoces de él. Yo trabajo con él, lo conozco bien. Bueno, te falta mucho por conocer. Como el de mí, ¿no? Aló, Antonio. Aló, negra, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué pasa? No, nada. Mira, te quería invitar a almorzar. Ay, no, Antonio, preferiría que no, de verdad. Pero es que negrita, espérame, mira, lo que pasa es que necesito hablar contigo. Es que de verdad que no sé si puedo. No, en realidad no. No, Rosario, escúchame, mira. Mira, yo te estoy invitando súper en buena, de verdad. ¿Almorcemos? Martín, no, ven, conversemos. Martín,
Los primeros días son bien fregados, pero después uno se va acostumbrando. ¿Con tus hijos cómo lo hacen? Ah, me vienen a ver bien seguido. Bueno, y el resto del tiempo me aguanto nomás. ¿Y su niñita? Se quedó con los abuelos. Cree que estoy de viaje. Voy a tratar de llamarla. Llámela, pues. ¿Cómo? Hágala cortito, eso sí, para que no nos pillen ya. ¿Aló? ¿Aló? Señora Isabel. Sí, sí, está aquí. ¿Aló? ¿Aló, mi amor? Hola, mi niña hermosa, mi princesa linda. ¿Cómo estás? Bien, ¿por qué hablas tan bajito? Debe ser porque estoy lejos. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, mi amor, mucho, mucho trabajo. ¿Son simpáticas tus pacientes? Sí, son muy simpáticas. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo lo has pasado en la casa de los tatas? Sí, quiero ir al cine, comer, a todos lados y no sé por qué. Ay, linda, eso es porque te quieren mucho. Aprovecha de pasarlo bien. Bueno. Princesita, te tengo que cortar ya. Te amo mucho, 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 mucho. Yo también te quiero, mamá. Te amo, mi amor. Chao. 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 Lloré. Oh, sé que todos lloramos. ¡Ándate, Dominga! Martín, por favor, ven. Yo no me voy a ir de aquí sin ti. Déjame tranquilo. No, Martín, ven. Por favor. Martín, vámonos para la casa. ¿De qué casa me estáis hablando? Yo ya no tengo casa, Dominga. Ya nadie quiere estar cerca mío. Ven, ven, conversemos. Ven. No, nadie quiere estar conmigo. Déjame solo. Martín, por favor. No digas eso. ¿Me tienes a mí? Ya no. Tú misma lo dijiste, Dominga. ¿Estoy aquí o no? Por favor, Martín. Martín, escúchame, mírame. Martín, mírame. Si tú me quieres como dices, no me puedes hacer esto. Yo también estoy sola, Martín. No tengo a nadie. No me hagas esto, por favor. Ven, ven. Soy un asesino, Dominga. Lo siento, yo... ¡No, Martín! Martín, por favor. Martín. Martín, no eres un asesino. Eres una buena persona. Eres una buena persona, Martín. Yo te quiero. Te lo juro. Te quiero. Ven. Ven. Por favor. Cuidado. Ven. Hola. Hola. ¿Y? ¿Hablaste con Toñito? Ah, sí, sí, pero no pasaba nada. Solamente quería estar a solas conmigo. O sea, una cosa de padre e hijo, ¿no? Ah, qué bueno, me había quedado preocupada. No, para nada, no te preocupes. Son cosas de niños. Oye, te traje ceviche para ti y lo hemos sorteado para mí. Y una bebida. ¿Qué tal? Qué rico. Sí. Bueno, ¿y de qué querías hablar? Ah, bueno, mira, más bien era una pregunta. Dime. Rosario... Tú tienes algo con el Hernández. Te juro que no vi otra salida nomás. Puta, Martín, casi me matáis del susto. Gracias por estar ahí, mi amor. Gracias. Tenemos que llamar a tus papás.
No, por favor. Sí. No. Sí, Martín. No, mis viejos me odian, Dominga. No, no te odian. Son tus papás. Tenemos que llamarlos, decirles que no estás bien, que necesitas su ayuda. ¿Qué papá se podría negar a eso? Mis viejos son capaces, créeme. Además, ¿pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? Para que tengas un hogar, un lugar donde llegar, Martín, donde te cuiden. Tú necesitas ayuda. Dame el número. Préstame tu teléfono. Los voy a llamar. Dame, Martín. Hogar, dulce hogar. ¿Aló? ¿Aló? Hola, usted habla con Dominga. Yo soy la polola de Martín. ¿Podría hablar con el papá o la mamá? Pucha, no. Mijita, es que ellos se fueron de viaje como por un mes. Andan en la India. Ok. Muchas gracias. Déjame adivinar. Andan de viaje, ¿cierto? Un mes en la India. Viejos de mierda. Bueno, no importa. Te dije, ¿no? No importa, los vamos a llamar cuando vuelvan. Y la vieja debe estar feliz. Entre que la forren en Santiago o en la India, no hay por dónde perderse, ¿no? Yo no los necesito a ellos, Dominga. Tú eres la única persona que necesito. Tú me querías. Pero de verdad, o lo decís para que no me tire un edificio. De verdad. Gracias. Gracias. ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo eso? El Hernanda me lo dijo. O sea, me fue a ver a la pega ayer y me contó que tenía serias intenciones de conquistar. No hay caso contigo, ¿eh? Eso no es asunto tuyo. Y yo, tonta, pensando que de verdad querías conversar conmigo, que de verdad querías almorzar conmigo en buena onda y me querías interrogar. Pero no, Rosario, negra, tranquila. Si te estoy preguntando en buena, de verdad. Mira, solo quiero saber. Sentémonos. No me toques, no me toques. Rosario, sentémonos, mira, ven. Negra, yo sé que he cometido muchos errores, pero estoy cambiando. Y quiero hacerlo todo, quiero intentarlo todo para reconquistarte. Va a ser bien difícil. Sí, lo sé. Pero quiero intentarlo. Aunque me demore 100 años, quiero intentarlo. Bueno, ahora me tengo que ir a trabajar. Chao. Chao. Él es Martín, mi pololo. Ellas son Carla y Daniela. ¿Qué tal? ¿Me ayudó a traer más ropa? ¿En serio? Sí. ¡Ah, qué bien! Déjela por ahí, mira, déjela encima, ¿ya? Permiso. ¿Acá? ¿Qué trajiste? Cosas nuevas. ¿Ya vamos a seguir ligando? Sí, pues mi amor, obvio. ¿Hola? Hola, ¿qué? ¿Cómo está el niño más lindo del mundo? Bien. ¿Se conocen? Sí. Sí. Él es Martín, mi pololo. Hola. Este amigo mío se llama Manolito. Hola. Hola, mi amor. Qué bueno que viniste, chiquitita, con el papá. Estábamos preocupados. Mira, la Jassi va a tener que... Sí sé. Sí sé, por eso vine. Vine a hablar con la Jacinta para que se venga a vivir conmigo y con Juan Pablo. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Lo que escuchaste. ¿Pero qué pasa contigo, Ignacio? No te reconozco. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? No te voy a permitir ver a mi nieta.
Estoy seguro que tú y ese imbécil tienen algo que ver en todo esto que pasó con la pobre Isabel. ¿Qué? Sí, mira, no me extraña nada que haya sido tú la que la llamó por teléfono para que tu hermana, esta tonta, saliera corriendo para protegerte y por eso se la llevaron presa, por tu culpa. ¿Manolito? Sí. Sí, él es hijo de la Fran. La Fran es una muy amiga mía, es como casi mi hermana. Se fue de viaje y nos pidió a nosotras que lo cuidáramos. Qué buena. ¿Sí? Eso sí. ¿Cómo me podéis decir eso? Yo también soy tu hija, papá. Se te pasó la mano con la Ignacia, Germán. Se te pasó la mano. Vamos, mi amor, vamos. Vamos a hablar con la Jacinta, vamos. Tomás, me estáis hueviando. ¿Cómo le van a entregar a esa niña a ese psicópata? Te le he dado mil vueltas a la... ¿Qué mil vueltas? Por favor, la Isabel está en la cárcel y es por culpa de ese enfermo. ¿Tú crees que yo no lo sé? Por favor, cálmate. ¿No, cómo me pides que me calme? Mi amiga está en la cárcel y nadie está haciendo nada. ¿Qué ahora es mi culpa? Aló. Sí, con ella. Sí, sí, por supuesto que puedo ir. Muchas gracias. ¿Quién era? El detective que está viendo lo de la muerte de Robert. Tiene novedades. Hola. Hola, tía. ¿Cómo está la más linda, preciosa? ¡Mua! Bien, mi mamá me llamó. ¿Cómo? Ay, ¿qué te dijo, mi amor? Que estaba bien y que me extrañaba mucho. Pero... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Jassi! Me alegro mucho. Tía, ¿por qué ya no vives acá? Mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que yo ahora vivo con Juan Pablo, tu papá. Él no es mi papá. Bueno, Juan Pablo y yo estamos pololeando. Y durante este tiempo que tu mamá no estaba, nosotros te vamos a cuidar. ¿Qué? Eso, que durante este mes tú vas a vivir con nosotros. Oye, bien simpática tu amiga. Sí, son la raja. El problema es que son lesbianas, eso sí. Entonces, pobre niño, ¿cómo va a sufrir, no? Ya, pero Martín, no hables así. ¿Eh? No tiene nada de malo que sea lesbiana. Son personas como todo el mundo. Yo la encuentro a la raja más encima. Sí, de nada. Ahora, que el pendejo simpático tiene buena energía, no sé. Exquisito el pendejo. Juan Pablo. No le contestes. Es que disculpa, Domi, pero tengo que hacerlo. Me ha llamado todo el día este weón. No, Martín, por favor. Es que si no lo hago puede ser peligroso. ¿Aló? Jefe, cuénteme, ¿para qué soy bueno? ¿Perdón? ¿Pero tú crees que estás hablando con un amigo tuyo, imbécil? Te estaba llamando toda la mañana. Sí, disculpa, Juan Pablo. Lo que pasa es que se me había perdido mi celular y lo acabo de recuperar. Entonces no habíamos podido hablar hasta ahora, pero cuéntame, ¿para qué me necesitas? ¿Cómo que para qué? Oh. A ver, mira, Martín, parece que tú no estás entendiendo el ritmo de trabajo, ¿eh? Quiero saber qué pasa con ese pendejo que te mandé a buscar que no me has dicho nada. Sí. Sí, mira, lo que pasa es que lo he buscado un montón, lo he buscado por todas partes, pero donde no lo conozco y ni siquiera tengo una foto de él, no sé cómo encontrarlo. Bueno, vente ahora a mi casa. Juan Pablo, lo que pasa es... ¿Juan Pablo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Me tengo que ir a su casa, ahora. No, Martín. Sí, tú no puedes ir a esa casa, no puedes. Sí. No puedes ir nunca más. Sí lo sé, mi amor, pero
¿Qué? Pero que si no voy, puede ser peligroso. Oh, Martín. Es la última vez, la última. Y después de esto me voy a dejar libre, en serio. La última. Por favor, júralo que esta es la última vez, júralo. Te lo juro, mi amor. Te lo juro. No, no quiero. Pero Jacinta, ¿por qué no? Lo vamos a pasar súper bien. Yo quiero estar con la abuela y con el abuelo. Abuela, no me quedé con ella. Yo sé, mi amor. Tranquilita. No me gusta que estés peleando con Juan Pablo. ¿Por qué no? Juan Pablo es un muy buen hombre y te quiere mucho. Pero a ti no. Jacinta. ¿Por qué dices eso? Juan Pablo me quiere. No, quiere a mi mamá. Siempre lo dice. Claudio, tenemos que hablar. Dime. Mira, esto ha ido demasiado lejos. Se nos fue de las manos y yo no lo estoy pudiendo resistir. Sí, sí, Silvana, estamos todos en la misma. No, no estamos todos en la misma. Para mí es peor porque Elizabeth es mi mejor amiga, amiga del alma. ¿Entiendes? Y ella está presa. ¡Weón! ¡Está presa! Sí, sí, estamos todos tratando de solucionarlo. Es que yo ya encontré una solución. ¿Cuál? Claudio, esto ha ido demasiado lejos. Así es que... voy a denunciar a Laura, sí o sí. Carlita. ¿Ah? Hola, ven. Te tengo una sorpresa, ven. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Pues... en esta linda carpeta... ¿ya? Está el formulario que hay que llenar... para empezar los trámites de la adopción. Toma. ¿En serio? Ay, Dani, mi amor. No sabes lo importante que es todo esto para mí. Sí, lo sé, mi amor. Gracias. Pero yo te quiero pedir un favor. ¿Qué? Que no nos olvidemos que habíamos quedado en que igual tú te vas a hacer la inseminación. Carla, Carla, me dijiste que bueno. Por favor, por favor. Ok, lo vamos a intentar. Mi amor, vamos a tener una familia hermosa. Estoy segura. Sí. Pero para, tú no le puedes hacer esto a Laura. ¿Puedo? Obviamente, la que me importa es mi amiga, no esa loca de mierda. Pero Silvana, date cuenta, Laura es una víctima más de Juan Pablo. No sacas nada con culparla a ella. ¡Sí, saco! Quiero que Isabel salga de la cárcel y esta es mi única forma. No, no te equivoques. Silvana, nosotros no tenemos ninguna prueba. Lo único que tenemos es la palabra de Laura que dijo que había matado a sus padres y a Robert. Pero eso me lo dijo a mí, no se lo va a decir a nadie más. ¿Y si los tiran, la aprietan? Ella va a hablar porque no es como el psicópata de su hermano. Si ella la interrogan, ella va a confesar. Date cuenta. Tú lo acabas de decir. Ella no es como su hermano. Por favor, no le hagas esto. Me lo estás haciendo a mí también, Silvana. Ay, no sé, Claudio. Las cosas están demasiado difíciles. Silvana, dame tiempo, por favor. Yo estoy seguro que Laura va a testificar en contra de Juan Pablo. Si la presionamos ahora, solo lo vamos a perjudicar todo. En serio, por favor, Silvana. Silvana, sé paciente. No quiere venirse a vivir con nosotros. No quiere. Además, no le gustó nada que estuviéramos juntos. Me dijo unas cosas terribles, la pobre. Yo creo que está muy confundida. Sí, seguro. Juan Pablo, dejémosla ya. Es mejor que se quede donde mi papá. No. No, por ningún motivo. No, no, ella tiene que vivir acá, tiene que vivir con su papá y con su tía. ¿Con sus dos tías, querrás decir? Que, claro, por supuesto, sí, con sus dos tías preciosas y con su papá. No sé,
No sé si es lo mejor. No, no sé si es lo mejor. La Jacinta es una niña chiquitita y le han pasado muchas cosas. Allá se va a sentir mucho mejor. No es bueno estar moviéndola tanto. A ver, entendamos una cosa, ¿sí? Su mamá no está. Entonces a ella le corresponde vivir con su papá. ¿Sí? Además, el juez así lo resolvió. ¿No se quiso venir? No. Juan Pablo, déjame intentarlo. Déjame convencer a la Jacinta de que se venga a vivir con nosotros. ¿Tú? ¿Ir tú a convencerla? Sí, a convencerla de que se venga a vivir con nosotros. Yo le caigo bien, ella me quiere. Perdona, pero yo también le caigo bien. Y a mí me quiere mucho. Bueno. Y no quiere venirse. Juan Pablo, déjame intentarlo. Estoy segura de que lo puedo lograr. Laura, yo la conozco hace mucho más tiempo que tú y no lo logré. No quiere venirse. Bueno, no le caerás tan bien entonces. Oye, por favor, ¿qué es esta pelea absurda? Por favor, acá lo importante es la Jacinta. Está bien, Laura. Está bien. Me divierte. Dale. Anda a convencerla. Pero escúchame una cosa. No vuelvas sin ella. Te lo prometo. ¿A ti te mandó tu hermano? No. Yo vine sola. ¿Y mi nieta te conoce? Sí, hace poco estuvimos pasando el día juntas. Miren, yo lo único que quiero es ayudar. Porque si Jacinta no se va conmigo, la va a venir a buscar un asistente social con carabineros. Y eso yo creo que va a ser peor para ella. Ay, qué situación tan complicada. ¡Laura! ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. ¿Vamos a pasear? Más ratito, porque primero quiero hablar una cosita contigo. ¿Qué cosa? Es que me contaron que no quieres ir a mi casa. ¿Tu casa con Juan Pablo? Sí, es que me aburro tanto sola porque Juan Pablo y tu tía Ignacia salen todo el día y me dejan todo el día sola. Entonces yo pensé que si tú me vas a acompañar unos días podemos hacer panoramas entretenidos, podemos aprender a cocinar, hacer dibujos, ir a la plaza, al cine. ¿Qué te parece? ¿Pero puedo ver a Silvana, Claudia y Tomás? ¿Y a nosotros? Sí, por supuesto, si tú vas a ser mi invitada especial. ¿Qué te parece? ¡Ya! ¡Ah, qué rico! ¿Tú sabías que las ratas miran el suelo cuando van a morir? ¿Qué? ¿Lo que escuchaste? ¿Qué querés, Juan Pablo? ¿Qué quiero? Miré a la cara cuando te hablo, huevón. ¿Escuchaste? ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Como hombre! Muy bien, me divierte. Me gusta. ¿Para qué me llamaste, huevón? Para ayudarte. ¿Qué? Esa es la foto de Manolito. El niño que tienes que buscar y encontrar. Me gusta. El asunto es el siguiente. Realizamos una revisión de la autopsia del señor Spencer y descubrimos que el infarto que le causó la muerte fue provocado por un golpe de corriente. ¿Cómo un golpe eléctrico? No entiendo bien. Al parecer, hay acción de terceros en el deceso. ¿Eso quiere decir que...? Todo indica que el señor Robert Spencer fue asesinado. Estás viendo No Abras la Puerta.